Buenos días. Hoy hablaremos de la irresponsabilidad del PSOE y de Ciudadanos, en este caso de Sánchez y Rivera. De todos es conocido que ayer en el Congreso de los Diputados, el partido de Rivera, Ciudadanos, presentó una proposición no de ley con el fin de que en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, los partidos se posicionaran en lo que está haciendo hoy por hoy el Gobierno de España frente al secesionismo catalán, frente al procés. Si uno lee el texto, no le ve ningún problema. Es decir, lo que está relatando el texto es lo que está ocurriendo y es precisamente aquello que Rajoy y Sánchez, entre comillas, han pactado y es aquello que Rajoy y Rivera, entre comillas, han pactado. Luego hay que suponer que están de acuerdo los tres. No tengo claro que fuera correcto presentar esa proposición no de ley. Cuando una cosa funciona, no la toques. Y el grupo, el equipo, el grupo de partidos que están claramente posicionados frente al procés y que están de acuerdo, no es bueno intentar meter el dedo en el ojo a ninguno. Pero supongo que a Rivera le interesó más la vertiente electoral, el poder desmarcar, el poder poner, diríamos, en un problema al PSOE de Sánchez. Mal asunto. No juguemos con eso porque los experimentos con gaseosa. Sánchez no supo estar a la altura y lo que hizo es votar en contra, hacer que su grupo votara en contra. Y con eso lo único que se ha conseguido, que no deja de ser una auténtica salvajada, es dar titulares a la prensa que no benefician nada, no al PP, no al PSOE, no a Ciudadanos, sino a España directamente. Por ejemplo, ABC titula: el PSOE vuelve a dar la espalda al gobierno y a los jueces ante el desafío secesionista, lo cual es malo para el PSOE. Pero es que La Vanguardia titula una cosa mucho peor: el Congreso niega su apoyo a la estrategia de Rajoy en Cataluña. Es decir, gracias a la irresponsabilidad de Rivera proponiendo eso cuando no debía, y gracias a la irresponsabilidad de Sánchez, que no sabe resolver eso cuando se lo proponen, cabe el titular, y cabe un titular que se lee muy mal en Cataluña, que es que el Congreso niega a lo que se está haciendo en Cataluña por parte del Gobierno central. Error de bulto y una irresponsabilidad de mucho cuidado. No entiendo nada. Ciudadanos hubiera hecho muy bien en no presentar nada, en dejar como estaba, porque estaban todos de acuerdo. Pero intentó dejar con el culo al aire al PSOE de Sánchez. Y Sánchez se quedó como se quedó. ¿No se dan cuenta, ambos dos, que con esa maniobra lo que han hecho es dejar en pelotas a la propia España? ¿Alguien me lo explica?